En otra temática, la alerta del Instituto Tecnológico de Massachusetts sobre un anuncio publicado que indicaba que en la sede Próspera se están realizando experimentos genéticos para encontrar las claves de la longevidad fue aceptado este jueves por miembros de Próspera, que asegura se trata de ensayos para el tratamiento de enfermedades como el VIH, la esclerosis lateral, entre otros. Y no hay que alarmarse, pero la comunidad científica hondureña advierte que estos hechos deben generar alarma y exigir respuestas por parte de las autoridades del país. Queremos una explicación de por qué se va a hacer experimentación genética en esta sede que está en Roatán. Las dudas motivan a esta médico e investigadora a exigir respuestas. El anuncio que circula en internet informando que dentro de la sede Próspera ubicada en Roatán, una empresa de biotecnología está realizando experimentos genéticos para encontrar las claves de la longevidad debe ser motivo de alarma, advierte la experta. Se está anunciando como una criptociudad donde hay oportunidad de hacer experimentación genética. Sabemos que para hacer este tipo de ensayos se necesita reguladores de parte del gobierno, comités de ética y toda una infraestructura legal para proteger a los sujetos. Entonces es muy preocupante que se anuncie en otros países que esto se está haciendo en Honduras. De acuerdo con una publicación del MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, el anuncio publicado por la startup de biotecnología MiniCircle busca reclutar participantes para un ensayo clínico de terapia génica y les promete al completar el estudio que recibirán un pago en criptomonedas. La publicación califica también a Próspera como una criptociudad experimental. Son un proyecto para experimentar, no solamente a nivel genético. Mire que en la publicación hablan de la criptomoneda. El Banco Central de Honduras y el Estado de Honduras no ha construido normativas sobre la utilización de criptomoneda. Nunca. Próspera lo ha hecho a espaldas porque se ha considerado siempre como un territorio fuera del Estado de Honduras. Y ese desconocimiento a la normativa nacional obviamente va a traer graves consecuencias. En Próspera, Honduras, dicen que son ensayos para el tratamiento de enfermedades como el VIH, la esclerosis lateral amiotrófica y la distrofia muscular, entre otros padecimientos. Y aseguran que solo está disponible para sus residentes, quienes deben firmar un consentimiento informado previo a someterse a los ensayos clínicos. MiniCircle está realizando ensayos clínicos que consisten en la introducción de follistatina, que es una proteína que ha demostrado estimular el crecimiento y regeneración del tejido muscular, ha demostrado aumentar la densidad ósea, es decir, que incrementa la densidad de los huesos, reduce la inflamación crónica, reduce la grasa corporal, entre otros efectos positivos. Aunque Colindres enfatiza que los estudios clínicos se realizan bajo la supervisión de médicos y expertos estadounidenses, este científico hondureño señala que el país, al firmar la declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial, está llamado a regular las investigaciones en seres humanos y someterlas ante los comités de ética existentes. Para la realización de cualquier proyecto de esta índole es crucial el sometimiento de la documentación pertinente para una evaluación ética y para que estos estudios se lleven a cabo. Telenoticias se contactó con autoridades del Comité de Ética en Investigación de la Escuela de Microbiología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, quienes confirmaron que hasta el momento no ha llegado ninguna solicitud de revisión de ética del proyecto que desarrollan en Próspera, donde a pesar del manto de controversia y dudas que genera el tema, aseguran sentirse orgullosos de contar con innovadoras empresas que crean tratamientos con un alto potencial para mejorar la calidad de vida de las personas. Gabriela Lobo, Telenoticias.